En la ladera sur del monte Izarraiz, el monte de la estrella, se halla el valle de Iraurgi y la villa de Azpeitia, fundada por Fernando IV en 1310. Tiene la villa en total 10.770 habitantes y 781 edificios dan albergue a los residentes en su recinto. Posee un hermoso ayuntamiento, antiguo convento de agustinos, con un reloj y un gran escudo, caldero y lobos rampantes de Loyola. Y una iglesia parroquial con restos de torre gótica, frontispicio de Ventura Rodríguez y una estatua de San Sebastián de Michel coronándolo. En su interior se alzan tres naves con nueve altares y cinco capillas, entre ellas la del inquisidor Zurbano, que fue presidente de la Suprema. Contigua está la iglesia de la Soledad, con el sepulcro de don Nicolás Sáenz de Elola, uno de los 13 de la fama, a quien el artista esculpió con casco y celada para evitarse el trabajo de modelar su cara. Y varias estatuas de hermosa hechura de Lope de la Rea. El núcleo de la villa está constituido por tres ejes principales que son otras tantas calles: la de Erdicale, la de Lizcalea y la de Emparan. Con casas señoriales, algunas con fachada de ladrillo estilo mudéjar, cosa rara en el país. Hay tiendas de todo género: charcuterías, pastelerías, electrodomésticos, bancos, cajas de ahorro. Y detrás de todo, el río Urola, el habitante más viejo del valle. Cuenta además Azpeitia con pequeñas industrias de maquinaria y derivados, y es centro de rancia solera en la fabricación de tallas y muebles, que suman en total hasta 35 talleres, 5 o 6 de primer orden. Como dato curioso, diremos que alberga además a cinco talleres de órganos, uno de ellos de los más importantes de Europa. El País Vasco ha dado siempre magníficos organistas, pero no hay organista sin organero, y Azpeitia contenía en el siglo XIX una pujante industria, siendo cabeza de ella la fábrica de Abezúa, que monopolizaba el mercado del país y cuyos directores se indignaron cuando el famoso constructor francés Caballé Coll vendió algunos de sus instrumentos en el mismo valle. Heredera de esta tradición y este saber es la fábrica de órganos actual. La construcción de un órgano es complicadísima. Cada uno cuenta con cientos de piezas de diferentes materiales y formas, desde un número grande de tubos de varios tamaños que emitirán distintos tipos de sonidos, hasta un sistema eléctrico que llena la gran caja de aire alimentada antes por los clásicos fuelles movidos a pie. Completan la obra, en su interior, una red complicada de cables y cuerdas que mueven con precisión todos los registros al mando del artista, y en su exterior, maderas lujosas con incrustaciones de marfil.
Pero en el valle de Iraurgui, una gran parte de la población vive también en caseríos dispersos. Hay en Azpeitia 431 caseríos con 3.250 habitantes y en Azcoitia 291 con 2.733 habitantes. Sin embargo, en el día se observa una gran decadencia del caserío. Parte de sus habitantes trabajan en las villas y se dedican a tareas de obreros industriales o a otros menesteres. Un 15% de los caseríos están ya completamente deshabitados y otro 15% han cambiado el cultivo agrícola tradicional por plantaciones de pino insignes o de mimbres en sus antiguos prados, cultivos que cambian el paisaje y que hacen que abunden más las alimañas. No suele faltar un borrico o caballo como animal de trabajo complementario. Y los cerdos, que proporcionan grasas para el invierno y que en el siglo XVIII subieron mucho en cantidad. Las gallinas tampoco faltan y son objeto de la atención especial del ama de casa. Muchos de los caseríos de Azpeitia tienen la particularidad de que por el desnivel del terreno, la gambara da por una rampa a la parte más alta del monte. Uno de los trabajos clásicos de artesanía, propio de algunos caseros, solía ser la fabricación de yugos. Todavía hemos podido encontrar un viejo tallista. Es José Francisco Aranguren, natural de Azpeitia, que tiene por costumbre trabajar en el famoso caserío Eguíbar, de Loyola. Pero tratemos ahora de las fiestas que interrumpen los trabajos. La Plaza de Toros de Azpeitia es famosa en el país por tres cosas. La primera,
porque está desacreditada en las celebraciones de arrastre de piedra a causa de famosos tongos llevados a cabo en su recinto. La segunda, porque es de las pocas plazas de España en la que se puede llegar en coche hasta la presidencia. Y la tercera, porque en ella, casi todos los domingos, se celebran luchas de carneros. Los carneros que compiten no son animales traídos por capricho a la arena. Pertenecen ya a estirpes de luchadores seleccionados y entrenados por un manager para este fin. Habrán corrido kilómetros tras una bicicleta para hacer piernas y les habrán enseñado a topar de forma característica. Y quién sabe si no los habrán traído de noche y con misterio para conservar mejor su fiereza. A la mañana, igual que a los boxeadores, se les ha subido a la balanza para comprobar si tienen el peso de su categoría. Cada pelea está compuesta de dos rounds. Que pierde, el que da la espalda a su enemigo, huye o se deja golpear sin dar la cara. Estos carneros que ven son pesos pesados. Pesaron casi 70 kilos cada uno y llegaron a darse hasta 64 golpes. La historia local recuerda una pelea en que se dieron más de 200 topetazos. Es poco frecuente que, a consecuencia del combate, muera alguno de los contrincantes. Por lo general, dándoles un poco de vinagre en el testuz, después de la lucha, se ponen a comer tranquilamente. La vida en este valle es vida de trabajo plácida y sencilla. No siempre lo fue así. Y el hombre más famoso que ha producido comenzó a vivir en medio de violencias terribles, debidas a las hostilidades de los linajes y bandos. El linaje principal fue el de Oñaz, dominador del valle. Con él se emparentaban los de Loyola, cercanos al río, y todos unidos, en el año de 1456, tuvieron la audacia de retar a sangre y a fuego a 8 villas guipuzcoanas que formaban hermandad entre sí. Enrique IV desterró a los banderizos a luchar contra los moros, ordenando que sus torres fueran demolidas. Vueltos del destierro, reconstruyen aquellas a condición de no darles carácter de fortaleza. La casa torre de Loyola quedó con un piso de piedra y dos más de ladrillo rojo, dispuesto en combinaciones caprichosas de estilo mudéjar.
punto de morir, la víspera de San Pedro, y pidiendo ayuda al santo, dicen que sintió gran mejoría y que quedó fuera de peligro. Para pasar el tiempo, pidió a su cuñada libros de caballerías, pero no habiéndolos en la casa, se dedicó a leer los que a mano estaban, el Flux Santorum de Varace y la Vita Christi de Ambrosio Montesino. Una noche se operó el milagro, se abrió una gran grieta en la torre y la Virgen le confirmó su cambio de vida, quizá por medio de esta imagen, regalo de Isabel la Católica a doña Margarita de Araoz, cuñada de Íñigo. Íñigo atiende y, cojeando, se acerca hasta la vecina ermita de Olaz. En 1522, decidido en la vocación, se despide de sus hermanos y comienza sus largas peregrinaciones, Aránzazu, Monserrate y Manresa, donde inicia una vida de penitencia y de oración, y sobre apuntes que llevaba, compone sus ejercicios espirituales. 1523 fue el año de los grandes viajes. Llega a Roma y a Jerusalén. Vuelto a Europa, comienza su carrera de estudios que culminan en la Sorbona, donde latiniza su nombre medieval y se hace llamar Ignacio. Inicia después su gran obra de proselitismo. En 1540, con sus compañeros, se presenta al Papa Pablo III, bajo el nombre de Compañía de Jesús, ofreciéndole un voto especial de obediencia. El 31 de julio de 1556, muere Íñigo de Loyola, el vasco más famoso de la historia. Gregorio XV declara que Ignacio es santo. Luego, la vieja casa torre rodeada por una gran basílica barroca, que se inauguró el 31 de julio de 1738. Cerca de Loyola, en Azcoitia, se ha desarrollado otro proceso intelectual de menos resonancia en el mundo, pero querido y admirado por muchos hombres del País Vasco y de España. Casi todo lo bueno que se hizo en el país, en la última parte del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, tiene su raíz en estos hombres de la Ilustración vascongada. El Palacio de Insausti fue su escenario principal, como mansión de don Javier María Minube e Idiáquez, conde de Peña Florida, músico distinguido, literato estimable y, sobre todo, promotor de nuevas ideas, en compañía de unos amigos, parientes y contertulios. Estos llamados caballeritos, propulsores del pensamiento moderno, de las luces y la ilustración en el País Vasco y en España, dieron ser a las ideas de las sociedades económicas, que tanto hicieron por promover la cultura técnica y científica. Algunos fueron amigos y admiradores de los enciclopedistas franceses, como don Joaquín Eguía, marqués de Narros. Otros desarrollaron la física experimental como el Unyar, descubridor del tungsteno. Otros resultaron fervientes rusonianos como Altuna, al que el pensador suizo dedica un escrito.
Esta es la casa de Altuna en la que habría de vivir Juan Jacobo Rousseau. Está casi en el extremo de la calle Mayor de Azcoitia, que forma un eje central entre los 574 edificios que componen la villa, en la que viven 9.901 habitantes, bebedores, por cierto, de 800.000 litros de vino al año. En el famoso palacio de Idiáquez se acredita lo excelentes que fueron los guipuzcoanos como hombres de Estado. Azcoitia fue fundada en 1324 por Alfonso XI, villa murada de cuya fortificación solo quedan estos restos cercanos a su hermosa iglesia de tres naves con una joya, la última obra del famoso organero Arístides Caballé Coll, fechada en 1898. El órgano de Azcoitia es el símbolo de la categoría musical que alcanzó este valle, que ya en el Renacimiento dio figuras de la talla de Anchieta, precursor de las escuelas polifónicas flamencas. Oigamos al viejo órgano de Azcoitia interpretando una obra de Pedro de Larrañaga. Hablemos algo del hierro. Los antiguos jefes de linaje disponían de la fuerza que les proporcionaba el molino y la fragua, con la que hacían herramientas, clavos y armas. La evolución técnica de las ferrerías, su relación con las casas torres y su significado social y económicos son capítulos importantes de la historia vasca. En el siglo XVIII, de los 100.000 quintales de hierro que producía Guipúzcoa, la mitad salía de estas ferrerías de agua del Urola. Viene después a este valle una segunda etapa textil dedicada a la fabricación de boinas, trenzado y cosederas de yute, junto con la de lona de algodón para la confección de alpargatas. Pero esto también pasó. Según José Antonio Uría, en 1948 había 4 chocolaterías y 27 industrias alpargateras. 10 años más tarde, solo quedaban 7 oficialmente registradas. Nosotros, 8 años después, solo hemos visto a 3 viejos alpargateros, obreros ya retirados, que sacaban un sobresueldo de la alpargatería. La evolución industrial sigue y hoy en Azcoitia hay fábricas textiles de modernísima maquinaria dispuestas a competir como lo hicieron los viejos tejedores alpargateros en su época, en el momento presente.
Una nueva etapa de la industria del hierro comenzó otra vez hace unos 15 años. Hoy como ayer, junto al río, ocupando el lugar de las viejas ferrería, se sigue trabajando como lo hicieron los misteriosos ferrones, solo que ahora se trabaja con hornos eléctricos y laminaciones, con 700 operarios y con perspectivas de un constante aumento. También han surgido cooperativas, agrarias e industriales, relacionadas con las manufacturas de muebles y metalúrgicas, que en su lucha por abrirse paso, nos recuerdan algo las mantenidas por las hermandades frente a los señores y cabezas de linaje. Nos olvidábamos del kiosco de Azcoitia. Para unos es el símbolo del mal gusto, para otros expresión de la evolución del pueblo. Frente a él, el hermoso ayuntamiento nos habla de épocas con un mayor sentido de la armonía en las líneas. Floreaga es el único palacio mudéjar de todo el País Vasco. En él nació Lorenzo Zuazola. Años más tarde, una nueva familia ocupó sus habitaciones y en él nacieron los hermanos Atano, famosos pelotaris. Juan María Juaristi, Atano I. Marcelino, Atano IV, que llegó a ser campeón por parejas. José María el VII, Apolo en su época. Atanillo el X, actual campeón. Y Mariano, Atano III, que debió llamarse V, figura sin par de la pelota a mano, que hoy día alegra su vida, dedicado a la recría de jilgueros. Las fiestas patronales de Azpeitia se celebran el día de San Ignacio y en Azcoitia el día de la Asunción. Existen también otras fiestas de carácter más rural, como San Andrés en Azcoitia, en que se celebra el campeonato del País Vasco de arrastre de piedra. Hoy vamos a presenciar una clásica apuesta de las que harán época, una lucha de dos equipos compuesto cada uno por una pareja de bueyes, un levantador de piedra y un aizkolari que se irán relevando uno tras otro. La yunta de Anzueta de Azpeitia, con los hermanos Chiquía de arreadores, Urtaín con la piedra y Arrilla con el hacha, contra la yunta de Santuarán de Icíar, con su dueño y pocholo de arreadores, con Endañeta en la piedra y Veracochea con el hacha. Cada yunta deberá hacer 5 plazas con la piedra de 2.000 kilos y una sobrecarga de 200 más. Y la ventaja en tiempo que obtenga la vencedora se la dará al vencedor de piedra, al levantador de piedra, que forma parte de su equipo, quien levantará 30 veces la piedra cilíndrica de 100 kilos. Seguidamente, el aizkolare de su equipo portará 2 troncos de 36 pulgadas. Después, dará vez al levantador que con la piedra rectangular de 125 kilos la tendrá que levantar 10 veces, para al final terminar cortando el aizkolari un tronco de 60 pulgadas.
Atención, los 5 clavos han sido cubiertos en 1 minuto 50 segundos. Los dos equipos en principio aparecen nivelados. Las yuntas son muy semejantes en pujanza y rapidez y apenas podrán sacarse unos segundos de ventaja. La ventaja que puede obtener un equipo con su levantador queda compensada teóricamente por la categoría de la Izcolari del equipo rival. Esta segunda pareja ha cubierto las 5 plazas en 1 minuto 59 segundos. 9 segundos de ventaja para el equipo de Endañeta y Veracochea no es mucha ventaja, y probablemente Urtaín, con su terrible fortaleza, recupere la ventaja que han perdido los bueyes. Efectivamente, Urtaín inicia la serie de 30 levantadas de la piedra cilíndrica de 100 kilos a una velocidad de vértigo, ritmo difícil de igualar. Endañeta, con su aspecto de niño, lucha, resiste, pero no puede con su rival. Va perdiendo velocidad y se ve superado, perdiendo la ventaja que llevaba. Es esta una ventaja que probablemente pueda volver a nivelar Veracochea, uno de los grandes aizkolaris del país en estos momentos.
pero Arrilla se mantiene y parece que la lucha en estos dos troncos de 26 pulgadas va a quedarse nivelada, y así parece ser. Otra vez Urtaín, ahora con la piedra rectangular de 125 kilos, para levantarla 10 veces y con cierta ventaja sobre Endañeta. Ventaja que mantiene, pero que poco a poco va perdiendo. ¡Formidable! Endañeta, ese niño de la piedra, desbanca a su temible rival, que es capaz de levantar pesos de más de 200 kilos. Esto es lo que menos esperaba. Veracochea toma ya el hacha con ventaja, que Arrilla quizá ya no pueda igualar. Está cortando con el hacha de mango largo y de 2,5 kilos, mientras Arrilla sigue usando la de mango corto y de 3 kilos. Vean qué terribles hachazos en los que saltan las enormes astillas de madera de haya, que en vascuence se llaman espalas. La ventaja es grande, la victoria está decidida. Tranquilamente, Veracochea va rematando su labor.
pasión, inteligencia, fuerza. ¡Qué tres símbolos del Valle de Iraurgui!